Hoy un poco más tranquilo, porque siempre lo agarramos con mucha gente. ¿Qué estamos observando aquí en la plaza con el tema de cuchillo? Bueno, estamos los artesanos de sábado y domingo de 18 a 24. Y bueno, le estamos ofreciendo cuchillos artesanales. Las chicas están con sus tejidos, con sus bordados. Y bueno, los esperamos que vengan, que se tomen su tiempo y vengan a ver lo que traemos. Bien, en cuanto a todo este tipo de cosas, tener la posibilidad de tener el espacio, ¿cómo lo valoran ustedes? Y lo valoramos bien porque es un ingreso también más para la casa, así que eso nos hace sentir muy feliz. Muy bien, así que la gente se llegue nomás. Y que lleguen con su termo, con su mate. Ya tenemos varios vecinos que nos están visitando con su termo, su mate, su reposera. El cachorro también. Sí, hay que aprovechar y traerlo. Así que aprovechen porque, bueno, apunta el otoño, La tardecita se pone fresca, pero con una camperita liviana pueden llegar tranquilos a la plaza. Bueno, como siempre, gracias por toda la buena onda de siempre, ¿eh? Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros, siempre en la atención. Cuéntenos un poquito qué es lo que estamos viendo acá en lo que hace ustedes acá. Acá tenemos muñecos tejidos todo a mano, se llaman amigurumis. Tenemos mantitas de apego para bebés, sombreritos. Acá tenemos carpetitas, pulseras, traemos llaveros, carteras, ropa para muñecas, un poquito de todo tejido a mano. Todo tejido a mano, sí. ¿No? Bueno, lo que preguntaba recién, el hecho de tener un lugar, un espacio, ¿cómo lo toman ustedes? Yo muy agradecida porque en este momento estaba sin trabajo y que me brinden un espacio para poder mostrar mi trabajo y bueno, en este momento es lo que me está sacando adelante, así que bueno, muy agradecida. ¿Cómo están trabajando? Porque por ahí también es bueno, porque uno viene, los ve acá, pero también es bueno saber cómo están trabajando. Bien, venimos los sábados y domingos por la tarde. Nos brindan luz desde el área de la Casa de la Cultura, así que chochos, bueno. Los invitamos a todos a visitarnos. Cuando tienen algún problemita siempre están para solucionarlo. Sí. Anoche hubo un problemita con la luz y esta mañana temprano estuvieron ahí. Bueno, lo deseo lo mejor siempre. Gracias, No, gracias a ustedes.